I'm saying? You know the party don't start till I walk in. So I'm que la felicidad nos invade, es el segundo campeonato que ganamos consecutivo. Yo creo que estamos felices, yo creo que ante Dios, pues la gloria sea para Él, ¿verdad? Porque pues nos ha permitido lograr este segundo campeonato. ¿Cuál fue el recorrido para llegar a esta gran final? Pues el recorrido, sobre todo, llenarnos de mucha humildad, aceptar nuestros errores cuando así nos llamaron la atención. Yo creo que los dirigentes son los que han ayudado mucho a esto. ¿Con qué equipos jugaron para llegar a la final? Pues jugamos contra Pueblo Nuevo Viñas, los vencimos 2-0 el día de ayer, asimismo también con Tacisco 1-0. El día de hoy pues vencimos por 2 tandas de penales. En la semifinal pues vencimos a Casillas por el empate del 1-1 y ahorita pues a Barberena, bendito sea Dios. Del mismo municipio, yo no lo había visto, no me lo han contado. Del mismo municipio no había ganado a hombres y mujeres el fútbol. Seguimos felicitando ahí hombres y mujeres de fútbol y a las subcampeonas del básquetbol, las mujeres que por ahí están todavía, la seño, muy bien, felicitaciones. Saludos a Elizama. Eso, muy bien. Muy bien. Algunos desvelados. El tercer lugar se lo lleva en este año 2014, tercer lugar el municipio de Casillas. Casillas, tercer lugar, por favor, profesor, ahí está la fotografía correspondiente. Segundo lugar, fútbol masculino, el municipio de Barberena, con estos muchachos. Que viva la casita. Premiamos al municipio campeón. Municipio campeón, fútbol masculino, Santa Cruz Naranjo. Queremos agradecer al municipio organizador de estos juegos. La verdad estuvieron muy bonitos, bien organizados. Queremos dedicarle este bicampeonato. Bicampeonato. A un compañero que lamentablemente no estuvo con nosotros, él tiene problemas de salud, ¿verdad? El profesor Urbano Lara. ¡Pero es Urbano Lara! ¡Para todo el triunfo! ¡Y para todo este público lindo! ¡Compañeros que vinieron hoy! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Santa Cruz! ¡Santa Cruz! ¡Santa Cruz! ¡Santa Cruz! 2012 y 2014, Santa Cruz Naranjo, se lleva esa. ¿Dónde está el aplauso por el tercer lugar del fútbol femenino? Felicitaciones, maestras. ¡Qué partidazo! Segundo lugar, fútbol femenino. Se lo lleva el hermosísimo municipio de Chiquimulía. ¿Dónde está Chiquimulías? ¿Eh? Ahí está bien la foto. El equipo campeón. Me informan que Santa Cruz Naranja, hombres y mujeres arrasaron, ahí estamos, Santa Cruz Naranjo, campeón fútbol masculino y femenino, ahí estamos, reciben la copa y reciben el trofeo, felicitaciones.
Ahí estamos. ¿Qué equipones tiene Santa Cruz Naranjo? Buenas tardes a cada uno de ustedes. Realmente esto se lo dedico a todo el Magisterio de Santa Cruz Naranjo por su apoyo y porque te tuvimos esperanza y aquí estamos. Gracias. Gracias, amigos de Canal 8 Cable Club SR, a nuestro conductor de Mi Gente TV, Hugo Fernando Pichillá, y a toda la gente que nos va a estar viendo a través de Canal 8 en las 250 comunidades. Fotografías, felicitaciones a Pueblo Nuevo Viñas y el primer lugar, el equipo campeón del voleibol masculino, Santa María Ixhuatán. Fuerte el aplauso. Profe, son consecutivas las veces. Mi respeto. Mi respeto. Ahí estamos. Tome la foto, güey. Ahorita se lo voy a entregar. Felicitaciones, campeones. Felicitaciones. Bueno, escuchen estos datos interesantes. 35 veces campeones y 9 consecutivas. Fuerte el aplauso para Barberena.